su nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. La final de Frente a Frente, damos gracias por sus participaciones en nuestras redes. Marco Matamoro comparte, buenos días, el presidente del PNUD no es contundente su respuesta, contesta como político, pero lo importante es que va a digitalizar nuestra identidad e eliminar algunas inconsistencias del RNP. Supervisen a los empleados, muy mala atención, dice. Iván Mendoza, sin duda Salvador tiene lógica lo que Salvador dice, ya que para esta fecha que se avecinan las elecciones han acelerado este proceso y en medio de la pandemia, así que le urge al gobierno. Sonia comenta, el señor Nasralla debe informarse sobre el PNUD y la razón de su procedencia en países como el nuestro. Agradecemos la colaboración con el Registro Nacional de las Personas, ya que no somos capaces de hacer un trabajo si no va la mandracada de por medio. Su selección es de acuerdo a capacidades y experiencia. Un último mensaje de Luis Mejía, que un organismo internacional con una postura neutral desarrolle este proceso es una ganancia para todos. No se está cediendo soberanía, se está atacando la corrupción de frente. ¿O él prefiere que mi abuelo muerto siga votando?, pregunta. Según Salvador Nasralla, Honduras cede su soberanía al delegarle al PNUD el proceso de identificación. Usted comparte su opinión. La señorita, el último mensaje, que solo se vieron las primeras dos líneas. De Mayra Soler, el problema no es la fiabilidad de la tarjeta, el problema es el proceso de obtención de la tarjeta que está sesgado. Bueno, el proceso de obtención de la tarjeta que está sesgado, bueno, son criterios que respetamos. Chaín Halima, este es un punto muy importante. Usted que conoce este proceso de identificación en el país y que es un experto en biométrica e identificación del PNUD, y que ha trabajado en varios países justamente con esto que el PNUD hace ahora en Honduras, ¿cuáles son los riesgos de que se esté construyendo algún fraude electoral en este momento, como al menos un político hondureño advierte? Adelante, señor Halima. Y si me puede permitir, voy a resumir un poco el proceso de manera muy simplificada. El proceso tiene tres grandes etapas. Una primera, que es el enrolamiento, que es una parte visible que está participando ahora toda la población. La segunda es la parte que se hace de depuración en las oficinas del RNP. Y la tercera es la parte donde se emiten las tarjetas con todas las funcionalidades de seguridad que hemos comentado antes. La primera parte del enrolamiento ha participado el PNUD, entregando unos kits, que son kits muy especializados, con material integrado para asegurar la calidad de los datos que se recogen. Estamos hablando, por ejemplo, de los datos biométricos, que son muy importantes en la etapa siguiente, y voy a enfocarme un poco en esta etapa siguiente, pero aquí los kits, por ejemplo, nos hemos asegurado, para dar un par de ejemplos, que los lectores que van a tomar las huellas dactilares estén a los estándares internacionales del FBI para toma de huellas dactilares. Hemos, para seguridad y calidad de estos datos, lo mismo para el tema de la tomada de la cara. Entonces, estos temas son importantes para asegurar la calidad de los datos que van a llegar después a las oficinas centrales del RNP. Una vez estamos en la oficina central del RNP, entonces estamos hablando aquí de manera simplificada, digamos, de la segunda gran etapa de este proceso. Esta etapa, hay, diría yo, una parte clave de esta etapa, esta parte biométrica. Y la parte de aquí es que, para resumirlo, es si una persona, por ejemplo, intenta enrolarse dos veces, se va a interceptar ahí. Hay la prevención del fraude y también hay la detección del fraude, y se va a eliminar entonces en esa segunda etapa. Entonces, una persona que se registra dos veces, da sus huellas dactilares, su foto personal, por supuesto. Entonces, ahí se va a detectar por los motores biométricos, y aquí el PNUD está también contribuyendo por el tema de controles de calidades biométricos, además de los que están haciendo, por supuesto, el RNP. Pero el PNUD también va a
participar en control realidad de estos datos biométricos, para asegurarse que al final, cuando datos llegan a esta empresa que se contrató para imprimir las tarjetas, llega solo una tarjeta para una persona viva. Entonces, una persona, por ejemplo, que intenta usurpar la identidad de otra, que sea viva o muerta, se va a interceptar por los motores biométricos, porque ya esos datos biométricos estarán registrados en el DNP. Una persona que intenta tener varias identidades, registrarse más de una vez, también se va a interceptar por los motores biométricos. Esta etapa, entonces, es absolutamente clave en la depuración de los datos. En resumen, son estas tres etapas. Entonces, KITS, luego, digamos, la parte clave, que es motores biométricos, y luego emisión de una tarjeta que es prácticamente infalsificable. Tú, como idealiza, Luis, que fueras un precandidato presidencial en este momento, luego de las explicaciones que está dando sobre las características de este sistema, el señor Halima, que los motores biométricos interceptarán cualquier irrupción de alguien en el sentido de enrolarse dos veces. Es decir, en algún momento del proceso que quiera cometer fraude, va a topar, va a chocar ahí con los datos biométricos que están ahí en el equipo. Sí, es que lo que hay que pensar es que, por ejemplo, la huella dactilar es única para todos. Sí. Es decir, nadie puede tener dos huellas o la misma huella. El tema biométrico no es una fotografía, sino es un escáner numérico de las características faciales. Lo que significa que si yo ya hice un registro y después quiero ir a hacer otro, definitivamente va a haber un choque en el sistema, sí, de que yo ya estoy registrado, porque mi característica numérica facial y mi característica de huella ya está registrada en el sistema con otro nombre. Entonces, ¿qué es lo que busca un sistema de este tipo garantizar? La duplicidad. Primero, que nadie pueda sacar identidades por otro, que es un problema, claro, de la identidad actual, porque bueno, cuando se hizo esto allá a finales de los 90, no habían todas estas características que se están, claro, incluyendo, claro, ahora. Bueno, y si algunos andan buscando el lado débil de este sistema para cometer fraude e inclinar el proceso hacia el triunfo de un partido político, porque hay gente que se dedica a eso, a ver las debilidades de un sistema, las falencias de un sistema, para tratar de manipular el proceso a su favor. Hombre, yo digo, la institucionalidad de Honduras por primera vez debe trabajar en función de sancionar a la gente cuya misión en los procesos electorales es hacer fraude. Pero ahí es donde entra, Renato, también la responsabilidad que deben asumir los partidos políticos. Claro. Es decir, no solo podemos asignar responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, al registro de las personas, los partidos políticos tienen una responsabilidad al mismo nivel. Ellos son los que están en mesas, por ejemplo. Entonces, si no garantizamos, si los partidos políticos no garantizan también la transparencia, tanto en la manipulación de su población, el traslado de esas cosas, también pueden haber problemas. Es decir, todos tenemos responsabilidad. Viéndolo así, ellos son corresponsables de hacer fracasar la democracia. Totalmente. Porque no quieren el juego limpio. Totalmente. Es decir, no quieren el juego limpio. No puede los partidos políticos delegar responsabilidad solo a la institucionalidad. Ellos tienen la misma cuota de responsabilidad. Entonces, sí, si alguien, como usted lo menciona, anda buscando cómo darle vuelta al sistema para lograr sacar identidades de gente que no existe, cosa que con estas características sería sumamente difícil, ya denota también un desinterés no transparente. Correcto. Shaín Halima, tú, como experto en esta temática, ¿garantizas que cualquier malintencionado que desde ya esté viendo cuál es la debilidad de este proceso de identificación, por muy experto que sea en el ilícito, va a chocar con el sistema? Sí, francamente, la probabilidad que haya un duplicado que pase todos estos filtros que se pondrían es muy baja, y francamente podría... No lo veo. No veo un impacto que podría ser
material en cualquier caso sobre las elecciones, sobre la integridad del sistema. Eso es el trabajo que estamos haciendo, imponiendo todos esos filtros de calidad, de seguridad, etcétera. Muchas gracias. Solo permítame unos segunditos para ir a una pausa y luego hacer la ronda final de los comentarios de nuestros invitados hoy, Luis León, Richard Barate, Manuel Torres y Chaín Halima desde Túnez.